Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que analicemos el tema, ¿cuáles son los nombres de los demonios? Apoyado en la Sagrada Escritura, vamos a presentar los que hemos encontrado. Primero, Satán. Es el más poderoso, inteligente y bello de los demonios que se rebelaron. Se le llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva significaría atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Satán significaría adversario, enemigo, opositor. Luego tenemos diablo. Es como llama el Antiguo Testamento a Satán. Diablo viene del verbo griego diabaló, acusar. La gente usa la palabra diablo y demonio como sinónimos, pero la Biblia no. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular y refiriéndose al más poderoso de todos ellos. La Sagrada Escritura también le llama acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, príncipe de este mundo, la serpiente. Luego tenemos Belcebú, usado como sinónimo del diablo, proviene de Baal Zebul, que significa señor de las moscas. Aparece en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo primero, versículo 2. A continuación, Lilith. Aparece en Isaías capítulo 34, versículo 14. La tradición judía lo consideró como un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Luego Asmodeo aparece en el libro de Tobías, del persa Aesma Daeva, que significa espíritu de cólera. Se considera que este demonio conduce a la lujuria junto con Lilith y que conducen a los matrimonios al adulterio, a la separación, a la lujuria. Arribamos así a Seirim. Aparece en Isaías capítulo 13, versículo 21, en Levítico capítulo 17, versículo 7 y en Baruc capítulo 4, versículo 35. Suele traducirse como los peludos, deriva del hebreo sair, que significa peludo o macho cabrío. Luego encontramos demonio, del griego daimon, que significa genio. En la mitología grecorromana no era necesariamente una entidad maléfica, pero en el Nuevo Testamento siempre es usado como término para designar seres espirituales malignos. Llegamos a Belial o Beliar, de la raíz Baal, que significa Señor. Aparece, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 15. Tenemos también Apolión, significa destructor. Aparece en Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 11. Su nombre en hebreo es Abadón, que significa perdición, destrucción. Finalmente, Lucifer es un nombre extrabíblico que significa estrella de la mañana. Es el segundo en importancia en la jerarquía demoníaca. Estos demonios y todos utilizan un lenguaje diferente al de nosotros. Ni signos, ni palabras, ni mediaciones sensibles, dado que no tienen cuerpo, no tienen sentidos como nosotros. Son especies inteligibles, son pensamientos en estado puro, lo que utilizan para comunicarse. Son especies inteligibles, pueden ser razonamientos, ideas, imágenes, sentimientos, es telepatía, son diálogos, son armas que son utilizadas para atacar, y estas son el entendimiento, la razón y
tratan de presentarlas como verdad. Llegamos así al final de este tema. Esperamos que esta información sea de su ayuda para el conocimiento de estos espíritus perversos, de estos demonios. Agradezco su amable atención. Que el Señor los bendiga y les dé la paz.